Buenas noches a todos. Hoy volvemos a una estación. ¿La habéis escuchado? Sí. Madre. Como una reja, como el hierro ese. Buenas noches a todos. Hoy volvemos a una estación. ¿La habéis escuchado? Sí. Como mover una reja. Como el hierro ese. Sí. Estamos justamente detrás de la casa de los guardavías. Bueno, nos encontramos en este lugar que es esta vieja estación de ferrocarril de Renfe. Lleva ya algunas décadas y, como ustedes pudieron ver hace unas cuantas de semanas, la investigación que realizamos aquí, que para nosotros fue muy satisfactoria, porque se registraron algunas parafonías y yo tuve la oportunidad de interactuar con esas energías que había. Desde hace un rato estamos hablando, desde que hemos llegado aquí, y la prueba consistía hoy en que Fran se iba a quedar solo. ¿Qué ocurre? Que Fran describe hace un rato una persona, pero bueno, mejor que explique él qué es lo que él ha visto aquí. Pues no, por lo que he visto, Diego, ha sido, no le he visto cara, ni la parte de arriba del cuerpo, he visto lo que son los pies. Un pantalón gris, por debajo cuartiseado, como los disfraces de Halloween y eso que van de pico. ¿Sí? Y unos zapatos de trabajo. Es lo que he visto allí. ¿Y por la parte de arriba? No he visto nada, he visto las piernas nada más. Bueno, ¿y cómo sabes tú si estamos en plena oscuridad? No hay ninguna luz encendida, no teníamos los focos encendidos. ¿Cómo sabes tú el color que llevaba? No sé, lo he visto. No sé, no me preguntes porque no lo sé. Bueno, y la pregunta y lo que veníamos era para que tú te quedases donde yo me quedé. Y me dices que no, ¿no? Yo por mí ya ni me hubiera bajado del coche. No por nada, sino porque si aquí dicen que hay un tío que aparece y después ocurren accidentes, no quería yo ver a ese tío y lo he visto allí. Que ahora vamos ahí. Bueno, pero tú no me has visto al guardabuja. No has tenido por qué haberle encapuchado. Lo que vamos a hacer. Botas bajas, ¿eh? Sí, sí. Lo que vamos a hacer hoy es lo siguiente. Nos vamos a dirigir donde el encapuchado se aparece. Vamos a poner la Spirit Box, porque en la época que nosotros estuvimos ahí grabando, hace ya algunos años, no teníamos la Spirit Box para poder realizar esa prueba. Nosotros lo vamos a hacer. En ese transcurso de tiempo, pues tú te piensas si realmente te quieres quedar o no, porque si no me voy a ver obligado a tenerme que quedar yo, y yo lo pasé mal. Pero de ti me espero, y como bien me decía todos estos días, que querías volver para intentar revivir o saber qué ocurrió el día que yo me quedé ahí solo. Una testigo, amiga de la persona que falleció, describió que su hermano dijo que había visto a alguien en la curva y a los pocos días falleció. Bueno, pues estamos aquí en la antigua estación de Renfe, como he hecho la presentación. Hemos tenido que hacer un stop porque ha venido un señor que es el encargado de vigilar toda esta zona. Su nombre ficticio va a ser Paco. Le agradezco a Paco que nos explique un poco lo que ocurre aquí. Él nos ha preguntado qué hacíamos, nosotros le hemos explicado qué hacemos. Y entonces nos ha confirmado, ¿no, Paco, un poco lo de la tragedia esa que pasó con el chico, ¿no? Exactamente. Tú llegaste a ver el accidente, ¿no? Yo atendí al accidentado, sí. Y eso de cuando te he comentado que cuando empezamos a grabar escuchamos un ruido de vía, tú dices que es frecuente escuchar cosas aquí, ¿no? Sí, normal. Vale. Bueno, pues Paco nos va a llevar a un sitio que ni cuando emitimos para 8TV Andalucía, ni cuando hemos estado emitiendo para YouTube, hemos estado. Y Paco, le agradecemos que nos lleve a esa casa donde él dice que también se escuchan ruidos. Así que vamos. Paco tiene que mantener la identidad, porque como siempre sabemos, íbamos a estos sitios
pues las personas que están a cargo de vigilancia de cualquier sitio no pueden salir en cámara. Paco, y te pregunto, ¿no te da, como se suele decir, yuyu? No. No, ¿no? No. Yo sería incapaz de hacer tu trabajo, ¿eh? Si yo tuviera que bajarme aquí sin pensar que hay fantasmas, sino pensando que ha entrado alguien, me costaría trabajo, ¿eh? Yo a Paco no lo veo, ¿eh? Yo parece que estoy hablando con un fantasma, ¿eh? Yo no veo nada, ¿eh? ¿Y esa casetilla exactamente, Paco, qué es lo que hay? Nada. Nada de nada, ¿no? Simplemente que tú has entrado ahí muchas veces porque has escuchado ruidos, ¿no? Ah, y otra cosa. También nos contaba Paco que él también le ha pasado lo que nos pasó aquí, que fue que se bajó la barrera y luego no pasó el tren. ¿Te ha pasado muchas veces eso, Paco? No, un par de veces. ¿Y tú qué explicación le puedes dar a eso? La más racional. Yo no te pregunto ya por misterio ni nada. Un ¿tú qué fallo estás? De técnico, eso no. Un fallo técnico puede ser, ¿no? Vale. ¿Qué te pasó ahí, Paco? Nada, que me la encontré abierta. Pasé, estuve mirando por aquí y después cuando pasé otra vez, pues estaba abierta. Estaba abierta, ¿no? Pues los que hicieron las minas de Villanueva del Río y Minas y todo eso para comunicarse fueron los que pagaron esto y luego lo vendieron a Renfe, que fue ya el que explotó esto. Y cuando estuve leyendo la historia no creí que era de Renfe, pero no, fue también de esta gente para transportar el carbón de las minas por toda España. La empresa es RM, que ahora no me acuerdo yo exactamente. Bueno, pues ustedes comprenderán que tenemos que ceñirnos a lo que nos dice Paco. No podemos grabar ya otros planos. Estamos entrando por la cancela. Esto acojona, Paco, ¿eh? Esto de entrar aquí solo, desde luego. Bueno, pues creo que somos los primeros que vamos a entrar en este sitio. Enfocar las cámaras hacia arriba. Y esta casa, Paco, ¿qué función tenía aquí en las vías, en lo que era? No lo sabes, ¿no? No sé nada de la historia de esto. Lo único que tú sabes es lo que tú has escuchado aquí, ¿no? Y has entrado, ¿no? Y no vio nadie. Escucho, estoy atrás. ¿Y no hay nadie? ¿De qué? Claro. No acabo de escuchar nada. Sí, escuché. ¿La has escuchado? Y no viene. Coño, yo creo que era Fabián, pero Fabián está. Siempre está aquí. Vamos, han pisado las cañas que hay en el suelo. Bueno, nosotros estamos todos aquí, Paco está aquí detrás. Se hubiese pisado el cuerpo. Se vaya a grabar Paco las piernas, ¿vale? Siempre las piernas, simplemente. Claro, esto se comprende que a lo mejor sería algún tipo de finca que había aquí o algo. Rigo, si no le importa, explícale cómo funciona la caja fantasma, hacemos una prueba que él vea. Un transistor que busca frecuencia y nadie marcha atrás. Rápido, ¿qué es lo que pasa? Ningún sonido puede entrar y puede formar una palabra compuesta. Por lo tanto, si tú preguntas y hablas, ¿qué es aquí? Te dicen yo. O un hombre. O un hombre, si aquí o fuera de aquí. Es algo que. Eso lo inventó Tomás Alva Edison. Ya intentaba comunicarse con los espíritus, lo que murió, y no hubo eso, pero él estaba haciendo una especie de transistor que lo que hacía era buscar frecuencia y no para. Como si tú coges una radio y lo dejamos en sonido blanco, el ruido ese. Sí.
Vamos a hacer la prueba con eso y a ver qué es lo que ocurre. Bueno, pues nos está contando Paco, cuando le hemos explicado lo de la Spirit Box, que por eso hemos parado, que hay una parte de aquí que sí, que cuando se entra, se pone los pelos de punta. Entonces vamos a probar la Spirit Box allí, ¿no, Paco? Pues venga, vamos a ir para allá. O incluso aquí la puedes probar. La vamos a poner aquí y ahora vamos allí. Pues el paso ese que han dado aquí está nuestra y no venía más nadie. No, estábamos los que estábamos. Somos 5. Bueno, yo he contado bien, ¿no? Somos 5. Vamos a hacer una cosa, para que a mí no me moleste la vista y yo cuando me dirija a Paco lo pueda ver porque no sé dónde está, pues apaga la luz y nos quedamos completamente en visión nocturna, ¿vale? A mí nada más que verían los que tienen la cámara. Pues déjame el espíritu. Eso es lo único que... Vale, gracias. Pues esto simplemente, Paco, es eso. Un altavoz conectado a un transistor que lo que hace es buscar frecuencia. Te lo voy a enseñar, no ha enfocado para mí, ¿vale? Listo. Lo que hace, marcha atrás, vamos buscando frecuencia. Ahora yo conecto el altavoz y lo único que hace es, ¿vale? Es esto. Buenas noches, ¿hay alguien que nos esté escuchando? ¿Hay alguien que nos pueda decir su nombre? Bueno, vamos a hacer de... ¿Dónde dice Paco? Paco no estará viendo, dirá, esta gente está loco, perdido, ¿qué hago yo con 4 locos con cámara aquí? Bueno, Paco, pues te seguimos. Tú pues pasa adelante, que tú no te preocupes, que no sabes, que lo único que va a hacer es una gente. Hombre, es que cuando entra aquí solo... Madre mía. Esto se ve que pisan esto poco, ¿eh? Que es el único que entra aquí, ¿no? De verdad, porque esto no se ve pillado de anda, ¿eh? Tener mucho cuidado. Sí, ¿no? Bueno, pues mucho cuidado con las cámaras, con las lentes, ¿eh? Un momentito que limpia esto. Y de verdad que le agradezco a este hombre lo que está haciendo. Yo creí que no iba a llevar el cuartelillo a esto, pero no. Al final... Vamos a poder entrar. Mucho cuidado, te digo, con las cámaras. Y mucho cuidado con lo que... Baja esto, que es una par, ¿no? Sí. Más. Aquí el equipo es que son los pelos de punta, ¿no? Sí, pero para aquí hay un... Esto no hace más ruido, ¿qué hace? ¡Madre mía! Es un pozo. Claro, donde hay corrientes de agua, hay energía. No sé, ¿qué? ¿Qué es una alcantarilla? Una fosa, ¿no? Mm. Pues está losado y todo, ¿no? Sí, sí. Qué raro, sí. La grandísima. Pues sí, eso me imagino yo que se entrará. A ver, déjame un momentito la antena. Se entrará. Fíjate que eso va... Puede agacharte el flag ahí. Mira. Como una habitación. Y tienen ahí lo del agua.
Y en esta habitación es donde dice que... Pues de verdad te voy a decir una cosa, tú tienes valor... Pues de verdad te voy a decir una cosa, tú tienes valor... Pero valor... Pues de verdad te voy a decir una cosa, tú tienes valor... Pero valor... Pues de verdad te voy a decir una cosa, tú tienes valor... Pero valor... Ahora, no... No, no te preocupes que la cara no... No, sorpresa. Vamos, que yo te voy a dar hasta un número de teléfono para que me llame y me diga lo que tengas que decir. Pero por lo menos se preocupa, es una cosa importante de decir, que por lo menos se preocupa a este hombre de dejar esto cerrado porque esto es un peligro si alguien cae ahí. No como en otros sitios, como pasa donde estuvimos, en la casa de Doña Carmen, que hay un pozo, pues hay un pozo que puede ser la boca, que es más grande que esto. Y ahí no nos caímos nosotros de milagro. Entramos por la tarde. A mí no me gusta pisar mucho por aquí, ¿sabes? Sí, porque esto puede estar hueco y está, porque sí, que está en hueco. Nosotros normalmente siempre nos quedamos los bordes. Y esto está bien que esté cerrado. Vamos, aquí se ve que poca gente entra. ¿Cómo? Ya se ha terminado de rompe. Sí. El rajillo y... Bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí. Escucha. ¿Hay alguien que me esté escuchando? ¿Me podría decir su nombre? ¿Nos podéis dar el nombre de alguno de nosotros? Paco, si quieres hacer alguna pregunta, puedes hacerlo, ¿eh? Paco dice que no. ¿Alguien de aquí conoce a este hombre? ¿Lo habéis visto por aquí más veces? Mucha gente de fondo. No, a mí no enfocarme, ¿vale? Me voy a acercar. ¿Qué hay ahí? Enfoca al que va, ¿vale? Vale, enfoca la luz. Aunque me enfoque a mí, pero no enfoque ya, ahí. Ya, tranquilo. No, yo te lo digo a Juana. No enciendo, no enciendo. ¿Hay todavía gente que esperan aquí el tren? ¿Presencia aquí, Diego? ¿Tú lo tienes? Yo no veo un detector. ¿Está hablando? No, le voy a dar el Spirit Box a Paco. Paco, te lo hablo. Llámale la antena si quieres. En tu eso. Le he dado a Paco la Spirit Box. ¿Estamos molestando aquí adentro? Sí. 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 ¿Queréis que salgamos de esta casa?
¿Quién molesta de los otros cinco? ¿Tú? 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 ¿Me marcho yo entonces, no? Porque yo no tengo alma cruzada solo para allá. Espérate, vamos a hacer un... Espérate que encende un momento la luz. Yo le voy a preguntar a Paco la opinión. ¿Qué opinas de eso, Paco? Tú que la tienes en la mano, que no hay trampa ni cartón. La radio. Para hacerla, digo, para que él te conteste. Yo... Me voy a apagar, tío, esto es un altavoz de los chinos, que no es... Y entonces, ¿qué opinas? A lo que han respondido. ¿Qué? Responde, responde. No, yo qué sé, de esas cosas que... Va que hay cosas que, eso, que no tienen explicación. Allí hemos preguntado y no había respuesta, pero aquí, sin embargo, a tres preguntas sí, sí han respondido. Inteligentemente, porque yo, como yo, es curioso, desde luego. ¿Sabes cuál es la cámara? Mira, ahí se está encendido. Bien, ahí está encendido. Mira, mira, mira. Mira. Bueno, en este momento Paco es el que tiene el detector de presencia y se le acaba de encender. Mira. Y ya lo usaron. Si hay alguien aquí con nosotros, puede acercarse a este hombre, justamente al detector que tiene en su mano. Puede andar por la habitación, Paco, si quiere. Ya sabe que siempre son en ese punto, me digo. Sí. Que tiene el detector. Eso, Paco, si hubiera algún tipo de cable de corriente, de electricidad, eso lo detecta. Pero aquí que sepamos, luz no hay. Si hubiera aquí algo, se acercaría a mí. A este detector que tengo en la mano. Si alguien aquí puede dar algún golpe. Entonces yo estoy molestando aquí, sí, y entonces si molesto, doy mi palabra de honor que si escucho un golpe, me salgo de aquí.
escucho como voces fuera. ¿Escucha hablar? Me encanta con la espira igual. Murmullo, ahí como murmullo. Sí. ¿Tú escuchas algo? ¿Qué opinas entonces de las voces que se han escuchado en el aparato ese? No digo nada, ¿no? Yo no, pero yo te agradezco de verdad, de corazón, que nos hayas permitido el poder abrirnos las puertas de esto y entrar, hombre. No, no lo esperábamos, ¿eh? Pero no para tener un compromiso, ¿sabes? Ya, hombre. Que estas cosas luego evita todo lo que sea comprometido. Sí, sí. No te preocupes. Bueno, pues salimos de esta habitación. Les puedo asegurar a ustedes que no ha entrado ninguna sola cámara en esta parte. Le agradecemos eternamente a Paco que nos permita entrar aquí, ver la fosa esta. Él es el que tiene la llave. Nos ha pedido que por favor, por lo menos, que la entrada no se grabara. Como ustedes ven, no es un sitio que sea muy, muy transitable. Y a mí, como han escuchado ustedes la Spirit Box, pues me han echado. Y ahora me han dejado a mí solo aquí. Fantástico. Esto es fantástico. La casa es una casa bastante grande, como ustedes pueden ver. Pero cuando llegué ahí abajo, pues tengo que bajar la cámara, porque nos hemos tenido que desplazar para venir aquí. Se comprende que esto es una finca, pero que más de una vez ha tenido que venir porque ha visto, no, él nos contaba detrás de cámara algún luces y ruido muy extraño, y cuando ha llegado aquí, pues aquí no había nadie y la cancela seguía cerrada. Se conservan las puertas de la época y venimos a otro lado. Ya digo que tenemos aquí. Mira. A Paco lo tengo detrás mía. Vamos a pasar visión nocturna. Entonces comprende, Paco, que lo que era una finca, ¿no? Por el tipo de patio y cómo está hecha, una finca. Esa es la chimenea, la que tiene ahí Fran. ¿Y se está encendido el detector? Sí. Mira, mira, mira. Mira. Tenemos aquí adelante a alguien. ¿Por qué te vas? ¿Te puedes acercar otra vez al detector? ¿Nos estás invitando a que nos vayamos? Si es así, haz que se ilumine esto otra vez en rojo y nos marchamos de tu casa. Es como decía, estamos, pero no estamos. ¿Hay detectores de movimiento, Diego? Sí. Vamos a poner un par de ellos ahí. Bueno, primero le voy a preguntar ya a Paco, ¿tiene prisa o algo? Yo me voy a dar una vuelta ahora sí, pero no sé si queremos. Vale, no, nosotros nos vamos a tardar poco y ya nada, seguimos ya a nuestra bola. En la cámara, ¿vale? Vamos a poner. No me digo un momento. Y tú, ya te digo, te voy a dar mi número de teléfono. Y un plano, como yo soy todos los vídeos, que no va a aparecer seguro. Y yo estoy, te agradezco eternamente que nos permita el estar aquí grabando, aquí adentro. Estos son detectores como los que hay en las tiendas. No, no lo molesta, y si pasa algo delante de él, pues el detector sonaría. Paco está diciendo eso, esta gente está en el... ¿Para qué me he parado yo? Bueno, pues vamos a encender. No, es política también. Tenemos un detector encendido ahí. Y vamos a poner otro. Yo pondría enfrente de... Aquí apuntando para allá, hombre. Vale. Pero vamos a poner uno que apunte para la chimenea. ¿Hay otro? Hombre, esto es para cualquier que le guste. A nosotros nos encanta, ¿eh? Esto se convierte en un vicio. Y otro vamos a poner
aquí. Comprueba que suene todo. Sí, se han encendido todo, que tiene la luz roja. Es que lleva más tiempo, tiene que evitar, porque lo evita. Ya se pita un detector, es que hay algo raro delante de él. Son de detectores de infrarrojo, como los de los negocios, y si algo pasa delante de ellos, lógicamente suena. Si hay alguien que nos esté escuchando, ¿puede ponerse delante de uno de los tres aparatos estos blancos que hay en el suelo? ¿Quién vivió en esta casa? ¿Quién vivió en esta casa? ¿Hay alguien que nos está escuchando? Yo soy el que estoy molestando aquí. ¿Queréis que me marche de esta habitación? ¿Conocéis a alguien de nosotros seis? ¿Qué pasa? ¿Os da miedo contestarnos o qué? Entonces, ¿por qué no contestáis a ninguna pregunta? ¿Qué eres, una mujer? ¿Puedes activar algún detector de movimiento? Sigue siendo la misma hora. Con todo el respeto del mundo, ¿me puedes decir tu nombre? Thank you.
¿Podemos ayudar en algo? ¿Queréis luz? Mira, aquí. Ha encendido. Estás aquí conmigo, ¿no? Esto es Paco, la luz, contra más para arriba se vaya, es que está más cerca, ¿vale? ¿Quién eres? ¿Te puedes acercar más todavía? ¿Eres un hombre o una mujer? O mejor dicho, ¿eres un alma? Necesitamos que digáis algo. Si os molestamos aquí, si hacéis sonar un detector que está en el suelo, aparatito blanco. Si os ponéis delante, pitan. Nos marchamos. Aquí está, ¿eh? Aquí está, ¿no? ¿Qué te estás comunicando por Morse? Pues estás delante del detector. Haz lo que suene. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué cojones? No te entiendo. No, también hay que ver que ellos no han visto en su vida esto. Ni esos aparatos, ni esas luces. Pues con la cámara. Con la cámara. ¿Te gusta esta chimenea? ¿Sabes comunicarte por Morse? ¿Haz que pite? Mira, si me entiendes, vamos a hacer una cosa. Si me entiendes, un pi. Si no me entiendes, dos. ¿Entiendes lo que te digo? Para que pite tienen que llegar las luces arriba del todo. Te tienes que acercar a mí. ¿Qué es lo que va ahí delante? Yo creo que esa máquina se enciende. Y el detector no suena. Vamos a hacer una cosa, voy a ubicar para que pueda esa molesta. Bueno, pues le dejo a Paco la cámara. Ahí. Y está grabando el detector.
detectores. Vamos a hacer una cosa. Ahí te está encendido, ¿no? Sí, claro. Mira, vamos a hacer una cosa. Todo el mundo lo vamos a quedar aquí. Nadie. Lo ha encendido. Ahí ya no va nadie, ¿vale? Detector no apagarlo, dejarla tal como está y todo. Si hay alguien que nos esté escuchando y quiera que nos marchemos, que suene uno de los tres detectores y doy mi palabra de honor que nos vamos. ¿Quién hay aquí con nosotros? Es que a mí me había parecido, digo, en esta habitación de aquí atrás, ¿sí? Veo una niña chica pasar. Claro, sí, es que... Y ahora digo yo, ¿qué hay ahí delante para que el detector suene?
está concentrado en el mismo punto. ¿Qué? Bueno. Esto no hay cosas que grabamos o que sentimos en algunos sitios que te echa para atrás. ¿Me puede decir alguien quién fue el propietario de esta casa? ¿La propietaria fue mujer o fue hombre? ¿Queréis decirnos algo? ¿Seguís habitando este lugar? No. ¿No es la misma voz? ¿Conocéis a aquel a quien llaman el encapuchado? ¿Conocéis al encapuchado? Ya lo escucharemos bien, porque no es lo mismo el oído nuestro que la grabadora de la cámara de vídeo. Digo, ponte en otro lado para que te puedas otro plano. Estamos molestando. ¿Podéis hacer sonar algún detector? ¿Sabéis el verdadero nombre que le hemos puesto a Paco?
Me ha parecido ver una sombra negra detrás tuya, Diego. ¿Hay aquí un punto de energía en esta habitación? Ahora no hacéis sonar ningún detector. Mira, detrás tuya, ¿eh? ¿Eh? Mira, mira. De hecho, he visto una sombra negra aquí. Escuchado, tío. ¿Quién es el ser que se encuentra con nosotros? Este es el patio. Acelera. ¿Qué estás viendo? ¿Desde fuera del patio? Sí. ¿Y qué es lo que ves? Increíble. ¿Qué? Qué increíble que ningún detector suena y tanto me encendí. Está por todos lados. ¿Podréis hacer que este detector mismo que yo voy a pasar la mano suene? ¿Podéis hacer que ese aparato suene? ¿Qué hora es? Ni idea. Son las 2:30, ¿eh? Las 2:30. Dentro de nada, son las 3, que es la hora de, como se dicen, de las malas energías. A la hora que no nos gusta estar en ningún lado. ¿Hay algún ser que conozca a una de las personas que nos encontramos aquí? ¿Deberíamos de irnos de aquí? Ya, también me echan de allí del cuarto a qué, pero sin embargo de aquí no. ¿Hay algo malo ahí en la estación? ¿Está maldita la zona de la estación? Realmente, ese encapuchado, ¿quién es? Bueno, yo creo que a lo mejor Paco, sí. ¿No? Digo. La moto que están escuchando, pues, de, como lo decía Paco, de la persona que se encarga del regadío de las fincas próximas. Bueno, Paco, yo te agradezco eternamente el que nos hayas permitido entrar aquí. Te agradezco que por lo menos nos hayas dicho un poco de lo que tú has oído, de la historia. Y nada, cuenta con nosotros el día que tú quieras. Pues mira que hay un sitio aquí que me parece, venir, traer los detectores, tú mismo lo estás viendo. Los detectores están encendidos. Si pasamos por delante de él, seguramente. Tenga que sonar. Si no hay nada de... Es que no puede sonar, es que esto es lo que...
nos llama la atención a nosotros. ¿Cómo eso suena? O un ejemplo, cuando hemos puesto los tres ahí, que suene uno de los tres si hay alguien que no esté escuchando. En fin, no lo entretenemos más a Paco porque tiene su trabajo, que tiene WhatsApp, está solo por estos sitios. Y nada, nosotros nos vamos a trasladar ahora donde dicen que se aparece el encapuchado, daremos una vuelta por la estación y si Frank o alguno de ustedes se quiere quedar solo un ratito con las cámaras, como yo hice hace unas cuantas de semana, pues lo haremos. El ruido de fondo que se escucha seguramente sea de este chaval que ha venido con la moto para el tema del regadío. Así que de aquí despido a Paco, le dejo mi número de teléfono y ha sido un verdadero placer, Paco. Muchas gracias, hombre.